El caso del menor de tan solo un año de edad que requería remisión urgente por parte de Indisalud se logró la madrugada de este miércoles. Así lo expone el personero municipal de Barranca Bermeja. Aceptó los requerimientos que se le hicieron y lograron trasladar al menor de edad a una clínica de alta complejidad en Valledupar. El niño salió a las 3:45 a.m. Nosotros estuvimos en el hospital toda la madrugada pendiente porque a la 1 de la mañana debió salir y no salía. Entonces nos estamos peleando y a las 3:45 a.m. salió. Esperamos que en las próximas media hora, una hora, ya esté llegando a Valledupar. Me acaban de informar que el niño en menos de media hora puede estar llegando a Valledupar. La angustiada madre del bebé había advertido a Indisalud que responsabilizaba a esta EPS si algo grave le ocurría a su criatura. La hago responsable de lo que le pase a mi hijo, porque hasta los momentos es imposible que una EPS no haga un traslado a un niño de un añito. Le han hecho traslado aquí mismo en el hospital, he estado presente a personas adultas y ni siquiera se han tomado la molestia de decir: mamá, esperen un día, dos días. El personero municipal expuso que la demora del traslado se debió a que esta EPS tiene deudas millonarias con distintas IPS del país. La EPS es que ellos tienen unas deudas con las clínicas y como no les pagan, las clínicas les suspenden los convenios. Nosotros hicimos gestión para que la clínica San Luis en Bucaramanga o la clínica Chichicamocha lo atendieran, pero definitivamente dijeron que no porque Indisalud tiene una cartera muy alta y tocó trasladar al niño hasta Valledupar. Pero no importa, había que trasladarlo a cualquier lugar del país con tal de que le hicieran la atención inmediata que requiere de tercer nivel. El menor ahora recibirá atención médica especializada en la capital del Cesar.